Efrén Vadillo Rodríguez, pues en Tlaxcala la gobernadora construyó un hotel para sus eventos de voleibol de playa, torneo de tiro con arco y ahora torneo de box, apoyada por la Secretaría de Turismo. Felicidades, a mí me da gusto. Yo cuando oí voleibol de playa en Tlaxcala, me reí. Y sí, cuando vi que atrae gente, turistas, inversión, me volví a reír, sí, pero de gusto. Sí. Y de ahí es la nueva secretaria de turismo. No, de Tlaxcala, sí. No, pero no es de turismo, es de cultura. De cultura. Es de cultura, Mario. La encargada de cultura de Tlaxcala. Porque me habló César que la nueva secretaria de turismo es la que era secretaria de turismo en Tlaxcala. Ah, pues. Y me dio el nombre. Por aquí lo tengo, nada más que. Se llama. Aquí está. Josefina Rodríguez Zamora. A ver, sí. Josefina Rodríguez Zamora, Turismo, Cultura, Claudia Uriel de Icaza. Pues según yo es la que... Ah, sí, Josefina Rodríguez Zamora, originaria de Tlaxcala. Pero originaria de Tlaxcala. A ver... Pues Josefina, vicepresidenta de la zona centro de Asociación de Secretarios de Turismo, creadora de la marca Destino Tlaxcala, sí existe. Ah, mira, pero ese es un término matemático. Pero debe ser, sí existe y es única. Pues es que había la burla que decían, Tlaxcala, no, eso pues ni la es... Inició Abel Quesada. ¿Y qué decía? Que no existe, que es un mito. Tan pequeño. Tlaxcala sí existe. Creadora de la plataforma Tlaxcala Brilla. Gestora para la obtención del récord Guinness del tapete más largo del mundo. Pues... Esos son maravillas. Originaria de Tlaxcala, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Maestría en Alta Dirección. Colaboró con Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, como secretaria de Turismo. Sí, sí, sí. Estaba yo confundiendo a la de Cultura. Porque la que quedó en Cultura es Claudia Curiel de Icaza. Historia. Los Icaza no son de Tlaxcala, ni mucho más. Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, una especialidad en Educación para las Artes. Claudia estuvo en el gabinete del gobierno de la Ciudad de México como secretaria de Cultura del gobierno de la ciudad, programadora, productora y gestora cultural. 20 años de experiencia. Ah, chis, pues ha de haber empezado muy niña porque son muy jóvenes los tres nombrados. Bueno, pues la cultura sonidera, carnavales de pueblos, barrios originarios de la Ciudad de México, es parte de su trabajo. Colaboró con la Comisión de Derechos de la Cultura para la expedición del Reglamento de Ley de Espacios Culturales Independientes y la Ley de la Memoria. Le dio relevancia y apoyo a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México por primera vez y gracias a su impulso se hizo permanente un programa de retiro voluntario de tal manera que puedan llegar a tener pensiones. Es que fueron los tres últimos nombramientos, los más recientes, de Claudia Sheinbaum y Marat Baruch Bolaños,
que continúe en la Secretaría de Trabajo. Pero Tlaxcala sí existe. Efraín Vadillo Rodríguez, porfa, comenten que la secretaria de Turismo designada por Claudia en una entrevista dijo que ella era empresaria, primero que servidora pública, y hoy le dan el premio mayor sin tener el perfil. Pues sí. Corre que daba. Sí, ¿qué perfil requieres para un secretario de turismo? Que sepa de turismo. Pues sí. Sepa de turismo. Y si es empresario hotelero, pues mejor. Claro, corren eso en todos que tiene sus negocios y que se ha beneficiado. Pero pues, oye, ya ayer lo decían ustedes. Antes había corrupción y funcionaban bien las cosas. Ahora sigue la corrupción y no funcionan las cosas, Dora. No funciona nada, pero para la secretaría que esta señora va a atender, se necesita visión empresarial. Precisamente es lo que se necesita para atraer inversión, para ver cuáles son los rubros, los lugares, los estados y los puntos exactos en donde se puede explotar comercialmente el turismo. Yo creo que está bien. Si como empresaria ha tenido éxito y ha logrado explotar su habilidad, su visión, creo que está en el lugar ideal. Y el perfil aquí es empresarial. Totalmente. Ya vimos lo que hizo con Tlaxcala. De verdad, a mí me pareció una ridiculez. Nos lo dijeron, voleibol, el playero en Tlaxcala. Y dije, ay, qué burrada. No, atrajo las miradas, fueron reporteros, deportistas, la ciudad los recogió, los acogió con platillos, hoteles, amenidades. Vámonos, un impulso. A un lugar al que tú conoces por los títeres. Sí, es verdad. De la risa al aplauso, al reconocimiento. Hay que saber explotar, hay que saber ganar. Y poner lo impensable en un lugar como Tlaxcala, que no creo que tenga un gran atractivo turístico natural, dio resultado. Bien, hay que vender el turismo. Hay que venderle al turista el turismo de cada lugar. Estamos en un problema grave. Ha caído el turismo en este país por la inseguridad. En todos lados, en todo el país. Pero Tlaxcala desde hace varios sexenios, sexenios estatales, desde luego, ha tenido un crecimiento. Tlaxcala está muy bonito. Pero la zona arqueológica. No, ya sé que tú hablas de la delincuencia. No, tampoco. Estamos hablando del turismo. Y la presencia que tiene Tlaxcala en turismo, y solo se ha dado en este último tramo. No, antes no. Sí, desde que arreglaron toda la zona arqueológica, que la dejaron muy bella. ¿Y de qué sirve que la barran y la pinten y la arreglen si no sabemos? No tenía esa publicidad, no le habían dado esa importancia. Si arreglan un lugar y no te enteras, es como si no existiera. El principio de lo que decíamos, eso que se difundió y que se perdió la marca Visita México, que estaba en todo el planeta. Si no sabes lo que hay en México, ni te interesa. Eso es para lo que empezar, dice, mujer. Tlaxcala existe. Eso, para empezar, ni siquiera sabían en dónde estaba México. Esa publicidad puso a México en el mapa internacional del turismo. Y lo que nos pone en los periódicos ahorita es el Chapo, son las matanzas, sí, son los asesinatos de periodistas. Y eso es lo que hay que combatir en Alemania, en Italia, en Francia, en todos esos lugares. No, ¿qué caso tiene? Reconocimiento. Y Tlaxcala tiene ferias, fiestas muy importantes. Sí, y aparte de las ferias, es una ciudad muy pequeña y una ciudad colonial. Entonces,
yo creo que si hicieron eso que ahora estás mencionando, atraparon más turismo, porque los que iban y conocían, pues ya era lo mismo, ¿no? La ciudad colonial, que subías al monte, veías la iglesia que está hasta arriba y vas bajando y veías la Plaza de Toros, o ibas a Santa Ana, Chautempan, a comprar también ropa de lana, pero creo que ahí se terminaba y ahora tiene más atractivo hasta para la gente joven. Seguridad, vías de acceso, todos los servicios que necesite alguien, pero publicidad, si no, ¿cómo sabes que existe ese lugar? Mensaje. Manelik, el turismo se ha reducido en México y ni el Tren Maya ni el AIFA resultaron detonadores para impulsarlo. Tristemente operan solo si les dan presupuesto. Mario Ponce, el turismo ha aumentado como nunca en el sureste. No digan mentiras. Solo que sean los migrantes. El turismo en Chiapas canceló. Murió. No existe. No murió, pero bajó de una manera espantosa. Pues en algunas poblaciones murió. Sí, sí. Entonces, ¿de dónde saca la información? Sí. Vea los números oficiales. Ellos mismos reportan la caída del turismo en este país. Y todo es por la inseguridad. Chiapas llegó el momento en que no se podían hacer viajes. Sí. Retenes, bueno, cuota y peticiones. Adelante, Dora. Gracias. Ni siquiera transitar dentro de sus mismos poblados, porque las defensas bloquearon los caminos, tiraron árboles, se armaron. Y eran recorridos turísticos muy atractivos, precisamente por la exuberancia de sus paisajes. Les proporcionaba a los habitantes algunos ingresos por la venta de artesanía o de comida, sus guías, todo esto se terminó. Además, no solo es la delincuencia, es la entrada de inmigrantes que en un momento también han causado mucho temor y mucha desconfianza al turismo. Teme ser confundido entre inmigrante o turista. No, sí ha subido el turismo en México, desde luego que sí, hay datos, pero no en toda la República, no como era antes. No, eso no es cierto. Claudia Curiel. Y aquí está la información oficial. Debido a las condiciones de inseguridad que se presentan en Chiapas y a los procesos electorales en marcha, la afluencia turística bajó en un 50%. Desde el periodo vacacional de Semana Santa en este año, en comparación con el 23, pues el número de personas que movimos fue exactamente la misma. Esa fue la capítulo Chiapas de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Entonces, ¿de qué habla esta gente? Oye, 50%. Y se refiere a Yucatán y a Cancún. Pues ahí hay otros factores también estacionales que nada tienen que ver con el incremento de la fama de la zona y el atractivo turístico. Y lo malo es que Cancún, lo que más ha destacado son los asesinatos en la propia playa. Uh-huh. Ahí están. Efraín Vadillo Rodríguez, lo que comenta Manelik. Yo soy de Tlaxcala. Y no tenemos servicios de salud, de educación, seguridad y solo eventos que benefician a Josefina con su negocio y a Lorena con su hotel, siendo la peor gobernadora. Ese ya es otro costal. Pero el reconocimiento del lugar como centro turístico estaba perdido y por algo se tiene que empezar. Vamos a ver, no nos queda más que darles el beneficio de la duda, lo que sea que eso signifique, una vez que lleguen a ocupar el puesto que se les encomienda. Estamos preocupados, bueno, estoy preocupado por las cifras que arroja el turismo en México, siendo una de las empresas más importantes que teníamos
Y como han dicho, matamos a la gallina de los huevos de oro. Lo hicimos con Acapulco, lo hemos hecho con Los Cabos y lo estamos haciendo con Cancún, que eran nuestros principales puntos internacionales de turismo. Pues ojalá y tu preocupación sea contagiosa y las personas en el gobierno responsables de esa área de turística y las de seguridad adquieran esa preocupación y se pongan a trabajar. Vamos a darles la oportunidad. Pues sí. Vamos a darles la oportunidad de que cumplan con lo que se les encomienda.